organiza. Organiza todo. Y baja el telón. Prepara el escenario. Y se acuerda con. Y se, bueno, se habla con el caracol. Con Bartolo. Bartolo, que el signo de Bartolo es ese. Porque tiene un bigote. Y cuando el Bartolo le avisa, el rey Benito abre el telón para empezar el concierto. Mirad, me decíais que era de noche, pero fijaos en el día que hace ahí. Vaya, como que este está muy bien. No puede ser por la noche, porque además las hormigas y algunos insectos también por el día. Perdón, por la noche. Benito no oye, pero no le importa. No le importa. Porque su amigo Bartolo le ha enseñado a conocer los sonidos. Un día, el artista le quitó las botas. Y con Pepita, maldita, dando patadas en la arena, le dijo: y le dijo: yo no lo oigo. Otra vez. Lo oí bastante. Yo no lo oigo. Pero yo puedo sentir con el cuerpo la vibración. Y podía disfrutar de la música. Bueno, aparte de esto, hay algunos sordos que viven en Suiza, en Ginebra, una ciudad que se llama Ginebra, que ponen la música en el suelo y llora. En España no lo no hay, pero. Y tienen como la música hecha para que vibren en el suelo y disfrutan mucho la música así. Y vibran mucho más en el suelo, así pueden sentir la música. Hay un terremoto. ¿Cartón cómo? ¿Qué necesita? ¿Pero cómo tiene que ser? Yo tengo una. Ah. ¿Cuánto has costado?
suelo especial que vibra, vibra más que el suelo normal. No, de pie, normal. No todas las personas solas son iguales, ¿eh? También depende de... Elena, que es la trabajadora de aquí, que la persona sorda. Ella y yo somos muy distintos. Ella oye algo mejor que yo. Con el aparato puedo oír, tiene restos auditivos, pero yo soy solo profundo. Y aunque tenga aparato, no oigo. Entonces, para mí es mucho más fácil sentir las cosas con la vibración. A mí la música no me gusta, pero hay gente que con el, la vibración se divierte, ¿no? Y en Suiza, ya digo que hay un suelo especial para... ¿Ves? Que no es una secretaría. Vamos a seguir todo. ¿Bien? ¿Bien? Chicos, el vídeo bonito. De repente empieza a haber algo diferente y nota una vibración en el suelo muy fuerte y empieza a mirar y la no cree que pueda ser de los músicos y la gente que está escuchando el concierto está callada, no se entera. Entonces de repente mira y ve, allí que está, ¿quién está? La gallina, eso es. ¿Os acordáis del cartel? ¿El cartel que dice que buscaba la gallina? No. Y la vibración iba cada vez más fuerte. La gallina Catalina. Y el silo de la gallina es este. Sí. Y el vídeo ahorita se asustó mucho. ¿Os acordáis que hay un cartel que anunciaba que era muy peligrosa la gallina? Sí. Y que se podía comer todos los insectos. Como yo ahorita no quería que se comiera a todos los insectos, a todos sus amigos, hizo esto, verás. Mientras sentía la vibración y de repente lo sintió caer más cerca. Y fui corriendo allá, fui al campo, cogió el trigo. El trigo. Y hizo una cuerda. Y hizo como un vaquero, como si fuera un vaquero. Qué guay, ¿no? Hizo una cuerda para coger a la gallina por el cuello y tirar de ella. Se subió a la gallina como si fuera un vaquero. Mira. Se subió a la gallina, cabalgó sobre la gallina y se empezaba a reír, estaba riendo mucho seguro. ¿Eh?
Cuando subió Benito a la gallina, que tenía encima las plumas, que estaba así como muy a... Benito se lo pasaba muy bien porque estaba como muy acolchada y daba voces sobre ella. Pero la gallina estaba muy enfadada. ¡Qué amajo! Y esto se lo quita. La gallina no sabe volar. Y los músicos de repente sintieron el alboroto y la mariquita. El signo de la mariquita es este, Pepita. ¿Cuál? Vieron que estaba el niño Benito encima de la gallina. ¡Cuidado, Benito! Subió la gallina y de repente la gallina echó al grillo Benito, lo echó fuera y se fue corriendo. Se fue a correr la gallina, echando plumas por el campo. El grillo Benito se cayó encima de una hoja verde y Bartolo el caracol dijo, ¿por qué ha pasado, hombre? Y le ayudó. Y el grillo Benito estaba muy contento y riéndose. La gallina se fue aterrorizada. Y cuando volvió con todos los amigos, empezaron a tocar el tambor y a felicitar a Grillo Benito por haberle llamado. El aplauso de la persona solo es así, ¿verdad? Y el cuento se ha acabado. ¿Habéis aplaudido todos? ¡Sí! Muy bien. Ahora... Vale. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que ya tenían los dibujos. Han estado trabajando en la Semana Cultural. No te los he dado, tío. No, pero... Ya, el último día que hay también, este día, no de noche, por eso decía que era a las 12 de la mañana. Por la gallina, por la noche duerme seguro. Por la mañana está la comida y... Grillo. Yo. Benito. El grillo Benito. No lo estoy mirando a él. Vale.
sordo. Mariquita. Hormiga. 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 Guitarra. Trompeta. Cantante. Concierto. Telón. Subir el telón. Huele raro. Huele. Es Catalina la gallina. Es la gallina. Es la gallina. Saltar encima. Como sí. Agotarse. Cansarse. Gallina cansada. ¿Dónde está el grillo? ¿Esto es qué? Encima de la gallina. El grillo Benito salva a todos los animales del concierto. Y ahora, tres hurras por el grillo Benito. Y ahora un aplauso gigante. ¡Bravo! ¡Bravísimo!